Hola, muy buenas a todas. Hoy en este tutorial os voy a explicar tres formas sencillas, rápidas y gratuitas de hacer minería a la nube sin necesitar un equipo carísimo o refrigerado y gastar muchísima electricidad, aunque bueno, aquí en España todo lo que sea gasto de electricidad es carísimo, por eso esto lo digo ya más para gente de América que de España, porque al precio de la electricidad igual alguno de los trucos, aquí lo digo, no sale rentable. Pero bueno, vamos a empezar por uno. Este es TimeBucks, que es una empresa en la que puedes ganar dinero por ver vídeos, por visitar páginas y por muchas cosas. Y tiene una opción nueva que se la acaban de meter, que es minería en la nube, utilizando la GPU de tu ordenador. Y entonces aquí te tienes, así como abres la página, empieza a minar. Tiene hasta aquí, hasta el 100%, no sé si será el tope que tiene. Aquí puedes ajustar la velocidad según la potencia de tu ordenador o las cosas que estés haciendo, los programas que tengas abierto. Lo recomendable es que no estés haciendo nada en el ordenador, pon esto a funcionar mientras estás mirando la televisión o durmiendo, haciendo otra cosa que no utilices el ordenador. Tienes el ordenador encendido y va minando. Y no sé si en algún sitio ponía el tope que podías generar. Hay una cosa, que esto genera, no te pagan en bitcoins, esto lo que genera, lo que mina, te lo pasan directamente a dólares. Tú cuando mines bloques de 0,02, pues creo que ya te lo suman o algo así. No tengo que descargar ningún monedero. Y te pagan directamente en USDs aquí en tu cuenta, en tus ganancias. Pues vamos a ver, porque esto me supongo que esto es un bloque. Lo que pasa es que va a echarse su tiempito, pero bueno, voy a dejar que se complete el bloque. Voy a parar el vídeo, que así le doy también menos trabajo a la CPU. Y cuando esté llegando al 100, pues continúo y a ver qué es lo que pasa. Supongo que llegaré a los 2 dólares, o al... no. Ah, bueno, vamos a ver, claro, es que me está confundiendo, porque está viendo esto que son ganancias estimadas diarias, y claro, diarias 13 centavos, vale. Pero cada bloque es lo que dicen aquí, 0,02, y claro, si te pasas el día minando y minando, sobre todo si lo pones a mayor velocidad, porque vamos a ver, tienes el más lentito, porque si tienes un ordenador chatarra, y bueno, te va mirando más despacio. Aquí ya ves cómo te cambia a 3 centavos día, de antes era a 12, solo en el nivel 4. Lo tienes el nivel 8, que aquí es donde corre más todo, se sube la velocidad. Y bueno, las ganancias diarias entre el 8 y el 4, la verdad es que no te merece mucho. Bueno, ahora está subiendo a 14. 13, bueno, tampoco te merece mucho la pena. Creo que al final la velocidad 4 a la que viene puesta es la mejor. Y bueno, el Public Mini Link y el iframe de momento no aparecen por aquí. Me supongo que en algún momento lo implementarán y lo podremos utilizar. Pero bueno, ya ahora todavía no está disponible, está todo en blanco. Y esto se trata de que es un código, un iframe que lo metes en una de tus páginas, en una de tu blog o donde tú quieras, o de tu sitio web, y todo el tiempo que esté la gente en tu página utiliza la CPU de su ordenador para minar. Y entonces la gente sin querer va entrando a tu sitio y va minando por ti, y no tienes que tirar solo de tu ordenador. Es una buena forma. Lo del por el Public Mini Link ha de ser algo parecido. A ver si lo doy traducido. A ver. Que puedes enviar este link a todo el mundo en internet. y mina para tu cuenta. Esto mina solo al 50% de velocidad. Y puedes controlar la velocidad de minado cuando tú accedes al enlace. Ah, que bueno, eso debe ser para que los colegas minen y te ayuden a minar, ¿sabes? Les vas compartiendo el link este y va minando en sus ordenadores. Pues es otra cosa graciosa, ¿no? Pero aún no está funcionando, pero bueno, a ver si lo ponen pronto porque la cosa promete. Yo esto he de utilizar las dos cosas cuando funcionen. Y bueno, y con esto ya vamos al 14%. Y voy a dar una pausita, beberme un vasito de agua y eso, hasta que llegamos al 100% y a ver qué nos dice. Bueno, y vuelvo ahora que ya estamos cerquita, que esto ya está llegando al 100%. 94%. Bueno, aún se ha echado un ratito para esto y creo que son 2 centavos al final. Vamos a ver cómo van las cuentas. Voy en 14 centavos. Más eso, te regalan $1 cuando ahora por registrarte. Y tiene la novedad de la minería. Y bueno, a ver, va contando poquito a poco. Esto va terminando y así ya podemos acabar con esto y pasarnos a otra cosa. Os voy a enseñar el siguiente sistema, que es muy parecido a este, pero la página es otra página que se llama MoonBitcoin, en la que podéis hacer exactamente lo mismo. MoonBitcoin aparte es una faucet en la que cada cierto tiempo puedes ir reclamando tus satoshis y ir sumando satoshis, y cuando llegas a 25.000 pues te los envían a tu monedero digital en satoshis. En cambio aquí no, aquí esto lo que minas te lo convierten directamente en dólares. Y bien, el otro día me llevé una buena sorpresa, que entré al blockchain y lo que tenía, los satoshis que tenía, que sumaban $4, ahora cuestan casi 30 por el subidón que pegó el Bitcoin. Y bueno, así de repente me encuentro con eso, no sé ya hasta si quitarlos de ahí. No voy a ser que ahora se le dé por bajar, pero bueno, de momento creo que la tendencia va a la subida, no sé, hasta que explote. Y bueno, y la otra es en ClixBlue, que también tiene un sistema, el Monero Mining, que es muy parecido a este también. Puedes ajustar la velocidad de minería según lo que estés haciendo o la potencia del ordenador que tengas, y dejas la paginita ahí abierta y ya está. Y vas mirando sin necesidad de tener conocimientos, ni un equipo, ni comprar equipo, ni nada. Claro que no vas a ganar lo que gana esta gente que se compra estas máquinas, ¿no? Que alguno, bueno, hasta ya no le estará saliendo rentable, porque entre lo que tiran de corriente, el mantenimiento y los precios que se están poniendo, el precio de las GPU, de las tarjetas gráficas ahora y de la RAM a cuenta del chiste este y de otras cosas, pues bueno, es complicado. Y aquí, bueno, claro, ganas unos, ya ves, esto me calcula entre unos 12 y unos 15 centavos al día si tuviera todo el día haciendo esto la página, ¿no? Y dices, ¿para qué poquito? Pero bueno, resulta que aquí, claro, aquí es el poquito de esto, más el poquito de esto, más el poquito de esto, más de esto, más de todas las opciones que tengas, más de tus referidos, en caso de tener referidos. Entonces si te pones a ver, es que esto, claro, no es para que aquí lo ganes todo, solo ala, dejar esto aquí, esto y esto, ya he ganado el día, no. Hay que hacer más cosas. Esto es un aporte que sin hacer nada, mientras estás entretenido con otra cosa, viendo la televisión o así, pues aumentas los ingresos sin... Mira, ahora ha llegado a 100 y he empezado otra vez a contar desde cero. Vamos a ver qué ha pasado. ¿Ves? Me ha sumado aquí, ¿habéis visto? Estaba 1.40, ahora está 1.42. Me ha sumado los 0.02 como prometía. Muy bien, y ahora si dejo otros 100, pues me subirá aquí a 4... Y así, pero bueno, ahora nos vamos a ir porque os quiero enseñar el resto de cosas. Vamos a la siguiente página, que va a ser a MoonBitcoin. No, Moon es con 2. Ahí voy. Hemos llegado, pues bueno, esta es la página de MoonBitcoin, que es toda la típica faucet, ¿no? El sitio de reclamar bitcoins, el grifo de bitcoins que te va goteando satoshis, ¿no? Y entonces, ahora tengo 17, tengo sumados 21.808, tengo varios referidos. A ver si me aparece lo de los referidos. Ah, creo que me ha salido publicidad por ahí. Y veis que me han generado, por algún sitio lo ponía. el cuánto me habían generado los referidos. Aquí pone, tengo 68 referidos y me han producido 1.677 satosis en comisiones en los últimos 30 días. Ahí ahora trae los últimos 30 días, antes te lo traía a generar, lo que te habían generado en todo el tiempo, pero bueno, no está mal. Sigue generando. Pues bueno, puedo reclamar los satosis ahora ya que estoy. Me saltará otro anuncio, el captcha que no falte, submit, que bien que no he tenido que resolverlo, que ya estaba cargado, ala, y a contar otra vez, y suma. Y bueno, lo que os quería enseñar no es esto de los de la fauce, sino esto que pone aquí, new bonus, room mining bonus, y aquí what is this, pues what is this os lo voy a explicar yo. Le das aquí y tienes un aparatejo parecido al de la página anterior de TimeBucks. ¿Ves? Uso bajo de CPU, bonos más bajos, CPU media, CPU alta o muy muy alta CPU. Claro, larger bonus, pero sí hay que tener una máquina que lo resista. Y bueno, pues esto es lo mismo, lo vas dejando ahí y va minando y te lo vas sumando a la cuenta de satosis aquí. Y cuando llegas a 25.000, pues para tu monedero electrónico. Esto por la parte de MoonBitcoin, ya veis qué sencillo. Pues ahora lo que os voy a enseñar también es más o menos igual de parecido, lo único que me va a llevar más tiempo porque tengo que loguearme y todo el rollo. ClixBlue.com. De esto ya hice un vídeo aparte sobre el minero, pero bueno, ya que estamos de día de minería hoy, pues os voy a explicar todas las opciones que he visto por ahí así sencillas y gratuitas de minar en la nube. Que hombre, si estáis en un país en el que no es muy cara la electricidad y tenéis un ordenador viejo que lo podéis dedicar a estar todo el día con estas páginas abiertas y que os da igual aunque pete, pues bueno, pues es una forma de ir generando unos ingresos de forma más pasiva imposible, claro, porque no tienes que hacer nada, solo abrir una ventana en el navegador y ala, tirar millas y a minar. No hay que saber nada, no hay que tener ningún conocimiento. Bueno, y ahora estamos aquí, pues te registras en ClixBlue, entras, llegas aquí y tienes la opción, entre otras muchas que tienes para ganar dinero, que ya se hablaría otro día en un momento dado, pero aquí tenéis Monero Miner, que antes ponía como nuevo, pero ahora ya se ve que no es novedad. Y bueno, pues aquí nos vamos al Minero Miner cuando cargue la página. A ver, amiga. Está un poco dura. Ah, y bueno, ya está aquí. Pues aquí tenemos lo mismo. Podemos arrancar, que empiece a minar. Y bueno, te sale este mensaje para que avisándote que va a utilizar la potencia de tu procesador. Pum pum pum, puedes apoyar a ClixBlue, permite escribirse en tu procesador para realizar cálculos. Los cálculos se ejecutan de forma segura en el entorno limitado de su navegador, no necesitas instalar nada, permitir para esta sesión, y le das permitir. Y entonces ya podrías empezar a minar. Entonces aquí tenemos el uso de CPU, aquí es con un más y con un menos que lo va subiendo. Y los CPU threads estos son, no sé si son hilos o no sé cómo va la historia, eso no tengo muy claro. Pero bueno, lo que hago es le doy a Start y según lo que esté haciendo en el ordenador... Ahí va, no ha empezado. No me hace caso. Ahora, aquí lo pone mining. No me está fijando yo, aquí está corriendo. Es que no voy a correr los números. Y bueno, estoy utilizando la CPU al 100%, pero le voy a bajar al 31, que se lo suelo dejar cuando... Porque como estoy grabando vídeo, pantalla de vídeo y todo ese rollo... Pues hay que dejar, si no se me va a cerrar el navegador o algo va a pasar, entonces lo dejo al 31 y ahí va minando. Y es lo mismo que esto, va mina y te lo va sumando en tu cuenta, aquí en el saldo, en el balance de tu cuenta de ClixBlue. Y luego pues bueno, esto puedes a lo mejor agarras de repente y abres el enlace de una pestaña nueva. Y mientras dejas eso minando, pues te vas a ver anuncios o a hacer encuestas o cualquier otra cosa. Y entonces es una forma de hacer dos cosas a la vez, matar dos pájaros al mismo tiempo de un mismo tiro, ¿no? Y bueno, y con esto ya os he explicado estas dos formas de minería en la nube, sencillas y gratuitas. Y bueno, espero que que os haya parecido interesante y que bueno, que le saquéis rendimiento a lo que hemos visto. Vale, entonces con la misma me despido y ya nos vemos en otro vídeo que a saber lo que os contaré. Hasta la vista, chao chao.